Por hegemonía se entiende el dominio de un grupo social o una clase a nivel político, a nivel económico, a nivel de medios de comunicación, ¿verdad? Que con, esta hegemonía hace que esta clase controle la sociedad y la domine. En América Latina la derecha hegemonizó en este sentido de dominar a las sociedades latinoamericanas a lo largo del siglo XX. Porque la hegemonía nunca es como una cosa completa, siempre es un proceso, y ahí, digamos, uno al ver el nacimiento y desarrollo de la derecha, sobre todo en los primeros años. Lungo sostiene que para instaurar una hegemonía de la derecha política en El Salvador fue necesario una reforma económica, liberal y política basada en la democracia liberal excluyente. Podemos plantear, más que la existencia de una hegemonía, digamos, varios intentos a lo largo de la historia de hacer proyectos hegemónicos. O sea, digamos, el de los liberales cafetaleros fue un intento, otro esfuerzo también fue el de lo, se puede ver, digamos, en otros momentos de la historia, pero hay uno que llama la atención, que es el esfuerzo de devolver el proyecto de la derecha, el proyecto de encarnado en arena, un proyecto hegemónico, o sea, una búsqueda de la hegemonía. Según los historiadores, el proceso hegemónico de Arena se construyó sobre una aguda crisis política, donde ni los militares ni el Partido Demócrata Cristiano eran considerados por la derecha como una opción legítima de gobernabilidad, y la élite empresarial necesitaba reconstruirse y mostrarse a través de un proyecto como el de Arena. Si bien Arena surge en el 81, y los grupos, digamos, y sin embargo es una iniciativa que tiene semillas antes, se empieza a volver un proyecto sólido, con capacidad de buscar hegemonía o de constituirse hegemónico en una coyuntura específica. Es en el, digamos, en el cual confluyen muchos elementos, digamos, beneficiosos. Por ejemplo, la caída del muro de Berlín, o sea, que mal que bien, o sea, pues transforma, trastoca todo. También la cuestión del el ascenso de las políticas de ajuste estructural. Por la misma época cae el sandinismo. Es un ambiente propicio, digamos, propicio para que un grupo con un programa de corte neoliberal tuviera como mejores condiciones para entrar. Esta hegemonía de la derecha de más de un siglo no solo se ha valido de mecanismos económicos, de mecanismos políticos, sino también de mecanismos culturales. Ahí la Iglesia juega un papel importante en crear referentes conservadores, ¿verdad? Referentes que defienden el orden, que defienden la aceptación de las cosas tal como son. Y durante décadas la Iglesia defendió estos valores. Y eso permeó en la conciencia colectiva e hizo que la gente aceptara esa visión como algo normal. Eso fomentó la pasividad, el pesimismo, de que las cosas no pueden cambiar. Proyecto hegemónico de la derecha se puede ver, digamos, como encabezada por Arena, pero no solo es Arena. Hay un montón de, o varios sectores que fueron claves para que dejara de ser un partido y se convirtiera en un proyecto empresarial, en un proyecto con pretensiones de alcance nacional. Digamos, tuvo, digamos, toda la cuestión de FUSADES, que estuvo atrás como una instancia intelectual de apoyo, de soporte. Digamos, también en su momento, estamos hablando de los 80, principios de los 90, la NEP estaba muy cerca, todas las gremiales empresariales estuvieron acompañando mucho el proceso. O sea, no era solamente un partido político, era como una alianza de muchos sectores en torno a un proyecto, en torno a una visión para el país. El otro eje fueron los sistemas educativos.
La educación también estuvo controlada por la derecha. Y a través de la educación se difundieron una serie de valores encaminados a lo mismo, no a aceptar las cosas tal como son, o sea, como la derecha las quería. Pero insisto, ¿no? Estos elementos que han sido claves en la hegemonía de la derecha están sufriendo cuestionamientos en América Latina. Ahorita la hegemonía de la derecha salvadoreña está levemente golpeada, porque perder el Ejecutivo ha sido importante. Pero la hegemonía de la derecha, aparte de esto, se mantiene casi intacta. A nivel del sistema educativo, por ejemplo, el sistema educativo fue diseñado por la derecha. Buena parte de la iglesia aquí es una iglesia favorable a la derecha. El sector de la iglesia protestante es en su mayoría favorable a la derecha. Los hábitos y costumbres de la mayor parte de la gente son favorables a la derecha. Digamos, el proyecto de derecha como proyecto concreto está en crisis, lo cual no quiere decir que no hayan dejado su huella. Y su huella más, no tanto en el, o sea, en el quehacer político, pero más que en eso, sobre todo en la gente, en la situación en que la gente, en la forma misma gente de ver la política, en la misma forma de la gente de relacionarse. La reforma económica fue una reforma, digamos, que la impulsaron, la introdujeron, la profundizaron, y que es algo que no, en tres meses no se, o sea, ni en tres meses se puede ver que la reviertan, o no sé, digamos, como que habría que pasar más tiempo para valorar realmente el papel de este nuevo gobierno en esta coyuntura. Pero no creo que eso lleve a una crisis profunda en la visión del partido, en la concepción del partido. No creo eso. Creo que más bien es una crisis que tiene que ver con la llegada al partido de gente que no era de las filas de la oligarquía, ¿verdad? Y esa gente que no era de las filas de la oligarquía está reclamando cuotas de poder que muchos en el partido consideran que no merecen. Un poco los libertarios les dijo, si quieren estar en el CODENA tienen que aportar económicamente para que el partido salga de sus deudas. O sea, para estar en el CODENA se requiere dinero. Y obviamente los diputados no tienen dinero, no son ricos. Si el gobierno de izquierda no profundiza reformas sociales, se somete a los ricos, respeta lo que los ricos quieren, entonces la hegemonía de la derecha se va a mantener intacta. Y vamos a acabar los 5 años sin que haya habido cambios significativos a favor de un proyecto distinto, ¿verdad?, de desarrollo nacional. El panorama, digamos, de las derechas en oposición es un panorama difícil. Complicado, porque las derechas no van a aceptar tan fácilmente que un proyecto de izquierda se establezca en un país. Sobre todo si el proyecto de izquierda socava su poder y cuestiona su poder económico y lo limita, le pone impuestos más altos a los ricos, ¿verdad? Comienza a hacer políticas sociales favorables a la mayoría. Eso hace que las derechas, reaccionen. ¿Verdad? Reaccionen, y no necesariamente para apelar al voto popular para ganar elecciones, sino que apelen a la fuerza.